ejemplo, estabas mal cuando la conociste a ella todavía, porque... No, no, cuando la conocí ella ya estaba mejor, sí, ya estaba bien. Ya estaba en condiciones de conocer a alguien. De conocer a alguien. ¿Vos no? No, para mí vos no estabas en condiciones. Ah, yo no sé, en ese momento... Para mí estaba medio triste todavía. Sí, triste. Yo también puede creo ser, que... sí, o sea, me llevó un tiempo, obviamente, después de una separación, tantos años. Sí, en una fiesta nos vimos, no sé si en una fiesta de caras, sí. Y yo lo noté un poco solitario. Sí, es verdad. Estaba tirando limos. No, es que los divorcios te dejan mal, por más que... Sí, fue mucho tiempo. Sí, sí, son muchas cosas, obviamente, romper, como se dice, la mesa familiar y las tres chicas y todo. Y un proyecto que venía de tantos años, la verdad que sí, cuesta. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? No, me sorprendió porque ya veníamos un tiempo por supuesto piloteándola. También eso es cierto, los divorcios no pasan de un día para otro. De un día para otro, no. Exacto. Por lo menos un año estás amasando. Exacto, claro. Un año, a veces más. No, el proceso, todo lo que lleva. Lleva un tiempo. La mudanza, romper la estructura de la familia que vos tenías. O hacer sufrir a las chicas, porque eso debe haber sido... Y duro, sí, es duro. La verdad que sí, sí, enfrentarlas, imagínate, es durísimo. Muy duro. Y sí, eso que son chiquitas. Sí, sí, chiquitas. Pero bueno, uno a veces se hace más problema que en realidad el que lo es. Porque son revivas. Pasa al ahora los chicos y, te dicen. Y hay un montón cool, de pares todo cool, pa, todo y, cool. Claro, ellos lo llevan más rápido ellos en realidad, ¿viste? Era más mi cabeza y el hecho de que, pobrecitas, que ellos lo superan más rápido que uno. La verdad que... Sí, yo creo que sí también. Uno después se acomoda, pero... Aparte, si discutían la casa, dice, por fin no voy a escuchar más discusiones. No, yo igual soy un tipo no discutir. Yo el conflicto para otro lado. Dice que la mujer necesita pelear a veces, como para descargarse. Sí, las mujeres a veces somos peleadoras. Eso, pero a veces le da más bronca, pero bueno... No, le digo, no entro en choque. Responder, no, no tengo ganas de discutir, discúlpame, y se va y te deja hablando sola y decís, dale, me No, pero es genial. ¿Pero qué querés? ¿Uno que sea malo? No, bueno, machista, pero a veces un poco... ¿Cómo dicen ahora machirulo? Sí, machirulo. ¿Machirulo se dice ahora? Machirulo parece que se dice. No sé, yo escuché por ahí. Oíme una cosa. Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes exactamente? En Un Sol para los Chicos, ¿no? Sí. Por primera vez. Un Sol para los Chicos, fuimos a competir. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía a mí. Competimos. Yo me acuerdo que estaba... dos personas más, dos famosos más, y nos dividieron en equipos. Y yo prefería que me toque él sin conocerlo porque era deportista y quería ganar, bueno, toda la parte de la competencia y demás. Sí, claro. No me toca con él, me toca con otra persona, competimos, ganamos, y ahí quedó. No es que hubo nada. No, en ese momento no. No, fue bueno, muy tranquilo. Tampoco lo digas tan cortante, capaz que te gustó algo. No, nada. Nada. Y... Mira, ¿la miraste o no? ¿Eh? Sí, la miré. ¿La miraste o no me miraste? Ya, el programa donde ella estaba, yo ya lo miraba de antes. Ya la conocía. ¿Pero la mirabas por ella o por...? No, por ella. Sí, en el programa eran 200 pibas, o sea, no era que estaba yo sola. Era Pero bueno, en fin, no importa. La miraba ella, que queda acá, sí. Sí. ¿Sí? ¿Perdón, qué? Fue un chiste. Ah, fue un chiste. Ay, no importa, es un día especial. Es un día especial. Bueno, y ahí, viste que en los eventos puedes comer algo, yo estaba comiendo porque de ahí me tenía que ir a combate a trabajar. Y él me dice, ¿me puedes tener el buzo como si fuese, no sé, la azafata? Sí, le digo, jalo ahí en la mesa, él se tenía que hacer una nota, bueno, fue a hacer la nota, yo seguí comiendo y me llaman para una nota, entonces me llevo el buzo porque dije, capaz que piensa que me lo llevé, me lo robé, viste, entonces me lo llevo para la nota. Claro. Se lo entrego y me voy. Ese fue todo el diálogo. Claro. Yo lo conocía, obviamente, de nombre, pero no... Claro. Yo me había separado también recién. O sea, que estaban los dos heridos. Sí. No, yo estaba bien, pero mi relación fue diferente. Fue más corta, no tengo hijos. Claro. Y ahí después vos llamaste, supuestamente, porque nunca me dijo, a un amigo que la novia es mi amiga. Entonces le dijo, mi amiga me dice, tengo alguien para presentarte. Y le digo, ¿quién es? Cubero. No, le digo, sale un montón de noticias que es re mujeriego, olvídate, descartalo. Y en ese momento estabas tirando la línea. En las noticias. Estaba después de estar en prisión durante muchos años. Y está perfecto. Claro. ¿De qué te reís? No, que no fue tan así. No. Sí, fue así. Ponele. ¿Querés en que empiece? No, en broma. Fue así, un montón. Bueno. ¿Pero sos mujeriego o no sos mujeriego? No.
No, no. Bueno, estaba aprovechando mi soltería en ese momento. Obvio, pero bueno, a veces se habla más de lo que pasa en realidad. Sí, no, yo también creo. Sí. Si estás enamorado, no sos. Ahora con el sello. Un día las crucé a tus dos nietas en un boliche y nada, buena onda. Bien, estaban las dos. Perdón. Tus dos nietas estaban ahí en un boliche. No tengo dos nietas, tengo una sola, pero. No, ¿cómo? El otro es varón. Ah, el otro es varón, bueno. Bueno, no, y ahí, bueno, ponele. Me encaré a los dos entonces, no me cuento. ¿Y? No, y buena onda, bien. ¿Y no, qué no, te pero digo, no pasó vos? nada. Viste que a veces estás en el medio. Ay, y charlas Dios mío, y que, te conoces, que me acabas de. No, dar le mandé un saludo para vos, se ve que nunca te lo dio. Nunca te lo dio. Le mandé un saludo para vos. Ay, menos mal, que bueno. Sí, sí. Bueno, ¿y te dio bolilla ella? No, no, no estaba en onda de ir en cara. Ah, no, menos no, mal. No, tranquilo. Me pusiste nerviosa. No.